Y hablando de guerras, el siguiente título nos hace hablar de Putin y por supuesto la manera en la que ahora confirma públicamente que se prepara para la ofensiva Rusia, para la ofensiva allí rusa, esto en después de casi un año sin descanso de este conflicto bélico. Rusia ha enviado, de hecho, refuerzos al este de Ucrania antes de una nueva ofensiva que podría comenzar la próxima semana a lo largo de un frente en el que se han librado incesantes batallas durante meses. Esto fue lo que dijo el gobernador ucraniano. Desesperada porque llegue la ayuda militar occidental, Ucrania prevé que Rusia podría lanzar una gran ofensiva por motivos simbólicos. Esto en torno al aniversario de la invasión. Recordemos el 24 de febrero que Moscú insiste en calificar como operación militar especial. La propia Ucrania está planeando una contraofensiva de primavera para recuperar el territorio perdido, pero sigue a la espera de la entrega de los prometidos misiles y carros de combate occidentales de mayor alcance, y algunos analistas afirman que faltan meses para que el país se encuentre realmente preparado. La guerra está alcanzando un punto crucial a medida que se acerca su primer aniversario, ya que Ucrania no consigue avances como en la segunda mitad del 2022 y de hecho Rusia avanza con cientos de miles de soldados de reservas movilizadas. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que los cambios de personal en la frontera y la línea del frente reforzarán los esfuerzos militares de Ucrania, esto en un contexto completamente de incertidumbre sobre el futuro de suministro de defensa justo cuando Rusia avanza en el este por primera vez en 6 meses.